Marín acogerá del 4 al 10 de mayo el Campeonato de España de Clubes de Baloncesto Junior Masculino 2014. La Federación Española escogió esta localidad por segunda vez para disputar los encuentros que atraerán a Marín a los mejores jugadores de baloncesto de este país. Levamos traballando moito para intentar facer cada ano as cousas mellor. En Marín non só temos un gran equipo de baloncesto, sino o máis importante a afición que se está consolidando de cara a este deporte. Creo que é moi importante, desde as institucións estamos facendo un esforzo pois, nun momentos complicados para traer pois, eventos deportivos de primeira magnitude e creo que o Campeonato de España Junior, que por segundo ano consecutivo, por terceiro Campeonato de España, o anterior foi cadete que se celebre en Marín, pois significa un respaldo non só a organización deste evento, sino a posibilidade bueno, pois, de intentar traer un evento pois, de máxima magnitude con equipos moi relevantes a nivel nacional que sen dúbida pues, repercutirá tamén no, bueno, pues, no, na nosa cidade. Yo estoy seguro que cuando os gusta un grupo de música volvéis a oírlo, cuando os gusta un bar vais a verlo, cuando os gusta un espectáculo, si podéis repetís, pues es lo que ha hecho la Federación Española de Baloncesto. Le gustó Marín y le ha gustado mucho Marín, le ha gustado lo que organiza el Concello, Alcaldesa, María y Antonio, y han repetido. Es la primera vez que un campeonato de España se repite dos veces seguidas en el mismo sitio. Así que, por lo tanto, enhorabuena Marín por ese trabajo bien hecho. Enhorabuena. Yo creo que va a ser una semana de una auténtica fiesta, donde se van a ver representadas todos los equipos, todas las canteras de la geografía española. Y qué mejor sitio que Marín, que encima coincide que repite con respecto al año pasado. Entonces, disfrutar de un evento que año a año se está convirtiendo en una cita histórica. El famoso jugador Alberto Angulo ha sido uno de los padrinos de esta presentación y en extensión de este Campeonato de España, enmarcado en el plan de actividades de promoción en Galicia de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014 que se celebra este verano en España. El plan cuenta con el apoyo de las federaciones española y gallega y de la Xunta de Galicia y además permitirá traer a Marín una concentración de la selección U16M del 27 de julio al 19 de agosto. Esto siempre supón porque en estas ciudades pues, los jugadores suelen vir pois acompañados, efectivamente iso repercute que dentro das infraestructuras que hai, pois eses días se note que se fai vida en Marín, é dicir, se come aquí, se cena aquí, se fai vida aquí e sobre todo se atrae pois un evento deportivo de máximo nivel. Poca gente, por desgracia, más ahora pueden llegar a ser profesionales y vivir de esto y la charla de Alberto de antes sobre los estudios es básico. El deporte es un extra, una ilusión, un ocio, pero las obligaciones reales es estudiar y buscar un futuro. Aparte de básquet, ¿qué pasa? ¿Diseñas, estudias en ligas? No, estudias ya lo decía, ya estaba apartado a un lado, ahora se lo va a contestar. Os invito a que disfrutéis con el deporte. Yo pasé también en el banquillo. Uno se da cuenta a través del deporte que siempre hay gente mejor que uno mismo y que nos ayuda a superar. Por tanto, yo os invito a que no solamente vayáis al pabellón a ver deporte, sino que os invito a que lo practiquéis, porque practicar deporte es practicar salud y ser mucho más felices. En el Campeonato Junior participarán 32 equipos de toda España, tres de los cuales son gallegos, Estudiantes Lugo, Club Baloncesto Marín Peixe Galego e Instituto Rosalía de Santiago. Tenemos tres equipos representando a Galicia en este campeonato. Es verdad que el tercero es por méritos de ser los anfitriones, pero somos la comunidad con más equipos en la competición. Y segundo, que se repita el Marín significa que somos también capaces de organizar eventos de primer nivel, tan importantes y tan necesarios además en lo que supone de retorno económico, de visita de muchísima gente que accede a este campeonato, porque además hay que decirlo, es un campeonato de primerísimo nivel. Estamos viendo jugadores que posiblemente la temporada que viene están jugando con sus respectivos equipos en la ACB, como así fue, como ocurrió el año pasado. Aprovechando, habrá, no sé por qué se falló el sorteo, porque ya nos dan por favorito, creo que la federación tendríamos que traer la Copa de Campeón. Bueno, ante todo agradecer ás autoridades por o esforzo que están facendo porque o deporte, sobre todo o deporte base, vai adiante, aproveitar a presencia do director xeral, da alcaldesa. Bueno, sempre tendo un respaldo mínimamente
posible, también con iniciativa privada, como es el caso de ENCE, para poder llevar adelante toda esta empresa, porque es una empresa fuerte. Nos apostamos este año también por salir de una liga profesional. O que nos está dando a vida a base que tenemos, a afición que se está creando en Marín, o gran apoyo que tenemos institucional sobre todo. La primera fase de la competición se desenvuelve en las tres primeras jornadas del torneo, en las que los equipos divididos en 8 grupos de 4 se disputan una liga a una vuelta. En la segunda fase, los dos primeros de cada grupo se clasifican para octavos de final, al que seguirán en sucesivas jornadas los cuartos, las semifinales y la final. Daros las gracias por el apoyo que siempre hemos recibido, tanto de los que formamos parte de la familia Peise, como de los que formáis parte cuando venís a vernos, y animaros a que este año pues también sea una fiesta del baloncesto y tengamos el pabellón lleno y animéis a los chicos que se lo merecen y que podamos disfrutar todos de una semana de baloncesto muy buena. El hecho de que sea un deporte de equipo, de cooperación, de formación, es muy importante el hecho de estudiar para poder asimilar todos los aspectos técnicos, tácticos y físicos que te puedan trasladar. Y yo creo que lo traslada lo antes posible y muy pronto, pues bueno, que es los valores de la vida, ¿no? El sacrificio, la cooperación, trabajar en equipo, yo creo que es importante. Este año Galicia se convierte en sede de la mitad de los campeonatos de España de clubes, ya que además del torneo de Marín, nuestra comunidad acogerá los dos campeonatos infantiles masculino y femenino 2014, que se celebrarán respectivamente en Cambados y Pontevedra del 15 al 21 de junio.